Pero para que nos hable de este déficit estructural que tiene que tiene España, yo creo que mejor que hablemos con el, uno de los mayores especialistas que tenemos aquí en España, don Roberto Centeno. Llega su momento. Esta, esta, bueno. Esa se la preparamos. Ahora, bueno, ahora puede, ver, puede hablar. Vamos a ver, vamos a ver. Eso sí, que eh, sea rápido y con Jesús Ángel, y, rápido lo y conciso. Más rápido, pero tampoco se puede ser muy rápido. Si quieres lo hacemos por capítulos. Primero, empiezo... Por el principio. Eh, todas las cifras de las que están hablando, del 2,2, del 2,6, del 2,8, son mentiras. Es que no hay, simplemente no hay por dónde cogerlas. Eh, no hay por dónde cogerlas. Eh, nosotros, y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a un grupo de profesores y economistas independientes, ya le explicamos al comisario Moscovici, que es el responsable económico de, eh, de la Comisión Europea, pero que ya le da lo mismo porque se está marchando, porque se marcha ahora, eh, con el nuevo, todos los cambios que hay dentro de unas semanas, eh, y es que le da igual que le da lo mismo. Bien, primero, es mentira que eh, el, el, el déficit público del año pasado es el 2,48. Eso es lo que han dicho el INE y el Banco de España, que no han dejado de mentir desde el año 2008. Punto número uno. Las cifras que nosotros tenemos están por encima del 3. Pero no voy a eso. Voy a otra cosa mucho más eh, clara. En el primer cuatrimestre de este año que ya tenemos eh, ya tenemos las cifras la economía española se está hundiendo se han hundido el consumo de electricidad se han hundido las ventas de coches se han hundido las exportaciones que están en negativo eh, frente a cifras muy altas positivas en los últimos años. ¿eh? Y una cifra que además, esta que es, es indiscutible, es que la, mmm, los ingresos fiscales, y digo que es indiscutible porque la única institución que da cifras verdaderas en este desgraciado país es la agencia tributaria. Bien, la agencia tributaria, señoras y señores, ha dado la cifra de recaudación hasta el, el mes de abril, cuatro meses. ¿Qué es lo que prevén los presupuestos que han mandado a Bruselas esta panda de indocumentados eh, y de tramposos que, porque se hacen trampas con el león, calculate tú las que hacen con las cifras de la economía? Bien, señoras y señores, ¿saben ustedes cuánto eh, iban a crecer según los presupuestos que ha mandado el gobierno a Bruselas los ingresos fiscales? El 9,5% cuánto llevamos hasta el mes de abril? menos 0.7%. esto no había sucedido nunca, ni en los tiempos de rajoy, donde no coincidía nada con nada. pero luego tampoco pasa nada. ¿eh? vamos a... Excepto, excepto lo que va a pasar aquí, que nos van a aplastar ahí puestos. bien. esto mmm, tengo que matizar después, explicar. Que eh, medido en términos homogéneos han crecido un 3%, pero estamos absolutamente lejísimos, tres veces menos de lo que pensamos recaudar. Esto significa, señoras y señores, ¿eh? y bueno, mm, te puedo decir un pequeño secreto. Claro. ¿eh? Un, una exclusiva. Una exclusiva, ¿eh? como dices tú. Efectivamente, comienzo una exclusiva. Bueno, el grupo de, eh, el día 14-15 se reúnen en Bruselas los ministros de Economía. De, de la Unión Europea y uno de los temas que van a tratar es que van a sacar a España del de el procedimiento del régimen de, 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 de déficit eh, Sí, lo no hemos leído Lo que has leído Bien, eh, que hemos estado 10 años más que nadie ¿Ha pasado algo por eso? ¿Tú te crees que eso le quitaba el sueño al señor Rajoy, que ha sido el principal responsable? El señor Rajoy se fumaba un puro y se leía al marca con el tema. Lo digo para que centremos un poco la importancia de las cosas. ¿Qué es lo, bueno? ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que vamos a mandar: una carta a todos y cada uno de los ministros de Economía que se van a reunir en Bruselas, explicándoles las cifras de verdad y explicándoles la situación en la que está España. Esa es la exclusiva. Que ustedes es, van a es, dar la información de verdad vamos a, dar la información a los de ministros verdad. europeos para que España no salga. ¿Qué de, va a ocurrir? De, de, de ¿Qué va a ocurrir? Control. Que no, no no van a hacer nada porque no. ahí al final los que deciden son los comisarios y el comisario Moscovici lleva mirando para otro lado en el tema de España desde hace ya seis o siete años. O sea, ese que a también a ser... se fuma en puro, ¿no? Ese caza moscas, ¿no? Porque bueno, no, no se es fuma en puro. Chico. Ese lo que hace es enriquecerse de una manera impresionante como se enriquecen todos los comisarios. Pero bueno. Pero se lo vamos a mandar, por lo menos si hay alguno que tiene conciencia, eh, eh, que, eh, que sepa la verdad. Y sobre todo y ante todo, que esta es la razón fundamental, pues no nos chupamos el dedo ni nos molestamos en hacer el trabajo para nada, que el día que haya en España un gobierno digno el día que será exactamente eh, a los pocos meses de que españa suspenda pagos que va a suspender por el por, precisamente porque el déficit está fuera de control es que señoras y señores llevamos tres años tres años tres en que españa no tiene presupuesto no tiene control del gasto por eso precisamente el déficit estructural está yendo a las nubes no tiene política económica no tiene proyecto de futuro no tiene expectativas de crecimiento real, de ninguna de las maneras, porque el propio Banco de España acaba de explicar eh, bueno, cómo el crecimiento ha sido un, un falso crecimiento el del año 2018. ¿Qué les quiero eh, señalar con esto? Vaya Lo que va no, a ocurrir Roberto. es que m, van a obligar a España a hacer un ajuste que va a ser probablemente, el mínimo van a ser como 14.000 millones. ¿Y qué le van a decir a España? Le van a decir a España, miren ustedes, tienen que... Eh, hay un agujero de 14.000 millones. Lo tiene usted que arreglar. Y tienen dos maneras de hacerlo. Una, reducir el despilfarro público. Uh -huh. Que, por cierto, la IREF, que ya va siendo hora, explicó el otro día que hay precisamente 14.000 millones de euros ¿eh? de subvenciones que desaparecen por el camino. Que no se, es decir, que las roban por algún lado. 14.000 millones tirados a la basura, reconocido por la propia IREF, que hay muchísimo más, porque eso es solo la punta del iceberg. Bien. Entonces que el, el, Van a dar dos opciones. Primera, recortar el gasto, que no lo van a hacer. ¿Y segunda? segunda, aplastarnos a impuestos. Eso ¿Y cuál es, va a coger Sánchez? La segunda. La segunda. Nos van a aplastar a impuestos. Y dirá, uh -huh. hombre, es que nos obliga a Bruselas. No, hombre, no, no te obliga a Bruselas. No, nos obliga a eh, las que, circunstancias. Eh, es que tú, no estés, tú te has lanzado a un despilfarro total y absoluto y a un descontrol total del gasto que nos estás llevando a eso. Pero el, el resumen es, les van, nos van. A nosotros también, a usted también, doctor, sí, sí. y a usted, nos van a aplastar sí, sí, sí. a impuestos.